estamos ya otra vez. A ver qué tal nos van las cosas esta tarde. Yo tengo que decir una cosa, ¿eh? Yo hoy venía bastante mal. Venía, aunque es jueves, venía, me sentía como los lunes cuando estás así. No los lunes, ¿eh? Los lunes. Estás así como que te cuesta arrancar y venía al plató, sinceramente lo digo, con pocas ganas hoy. Muy pocas ganas de trabajar, pero es que siempre hay alguien. Siempre hay alguien, aparte que la gente es muy cariñosa, muy simpático todo el mundo y te da como subidón. Es que una señora me ha debido ver carita como de hambre y ha dicho, le vamos a... Vienen de Roda de Ter y mira lo que nos han traído. Un pan de 300 toneladas. Mira, 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 mira qué cosa más elegante y más bonita. ¡Muchas gracias! Vamos a hacer una cosa. Vamos a quitarle el acento. Mateo, te puedes comer el otro acento, pero deja un poquito que luego hay que comer... Cuando acabe el programa nos lo comemos todo, ¿vale? ¡Oh, qué cosa más rica! Pues con esta alegría. ¡Qué bueno, Fátima! Bueno, ¿y ahora cómo presento yo? Si tengo esto... Nos presentamos. Porque está bueno, pero está un poquito seco para estas horas, ¿eh? ¡Los concursantes de Ayatún! ¡Adriano de Alicante! ¡Raquel de Cuenca! ¡Fátima de Tenerife! ¡Teresa de Salamanca! ¡Hilario de Soria! ¡Aldara de Teruel! ¡Antonio de Valladolid! ¡Juan de Badajoz! ¡Rafa de Barcelona! ¡Ya voy tragando! ¡Y Gonzalo de Guadalajara! En el otro lado, Inés de se están sacando los cuernos a vosotros, que nadie se dé por aludido, es el símbolo heavy este. Pero es que Sonia no era heavy. Era punky. Era punky. Bueno, tampoco es que fuera muy punky. Era. Estaba en ello, estaba en ello. Bueno, pero en cualquier caso, que nadie lo interprete como mal rollo, que esto es un símbolo de los heavies, de buen rollo, de ¿qué pasa, colega? Sonia de Lleida, digo, 50 euros se llevó. Tuvo una tarde difícil, no nos fueron muy bien las cosas, a ver si hoy mejoran un poquito, esperemos que sí. Y el sitio de Sonia de Lleida lo ocupa una muchacha de Ourense, gallega como yo. ¡Alba, bienvenida! ¿Qué pasa, galleguiña? ¿Cómo estás? Bien. Contenta, un poquito nerviosa. Bien nerviosa, eso sí. Te iba a decir, ¿eh? Sí, porque sí, sí. Estabas mejor arriba. Porque antes me presentaste antes de tiempo y no estaba yo ahí. Te ha pillado la cosa así sí. Un poco. Pues tienes que irte acostumbrando, ¿eh? Sí. ¿Estás bien? Muy contenta. Pues nadie lo diría, hija. No, estoy contenta. Muy contenta. Déjame ya, no quiero hablar más. Ya te irás soltando, ¿vale? Alba, que es normal el primer día. Bueno, señores, que estamos todos, que está la concursante nueva. ¿Estáis vosotros en casa listos para jugar? Sí. ¿Tenéis el móvil en la mano? ¿Estáis enviando ya el mensaje? C-A-J-A, enviar al 5557. Tic, 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 tic. Mensaje enviado. Pues ya está. Pregunta. ¿A qué edad media tienen su primera experiencia laboral los jóvenes españoles? Primer curro, ¿vale? ¿A qué edad es el primer trabajo? Experiencia laboral. 15 años. El primer trabajo. Segundo, a los 18 años. Número 2. Número 3, a los 24. Tiempo. ¿A qué edad media tienen su primera experiencia laboral los jóvenes españoles? Hoy vamos a tener pleno, ¿no? ¿Cuándo eres mayor de edad? A los 24. A los 18. 18. Vaya, ya empiezan los líos. Ahora uno que sí cuando acaban la carrera, otro que no sé qué. La edad media es la número 2, 18 años. Según el informe Juventud en España 2004, realizado por el Instituto de la Juventud. Primera experiencia laboral como media es a los 18 años de edad. 17,8 los chicos, 18,3 las chicas.
Bueno, pues me temo que no ha habido muchos aciertos, porque por ahí ha habido 15, se ha oído 13. Acaba de salir la pantalla, el mapa este de España con los 13 aciertos. A ver, ¿quién me dijo hoy en maquillaje que quería salir? No, pero alguien me lo dijo. ¿Fuiste tú, Óscar, o quién fue? No, tú no fuiste. Ah, tú fuiste, Nando, que tenías mucha prisa. Perdona, hombre, perdona. ¿Para dónde? Nando quiere salir. Dice, a ver, apriétale para que salga yo. Allí, a la pantalla. Ahora voy a esperar. Cuando salga... ¡Uy! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Es el dedo mágico! ¡Ahí estamos! ¡Lo hemos conseguido por primera vez! Tranquilo, Nando. ¡Qué fuerte! ¡Lo ha conseguido! Bueno, pues ya veis, en el próximo programa va a haber puñaladas para coger esto, los que queráis salir, por primera vez. Bueno, pero que tú querías salir, me lo has dicho hoy antes del programa. Me lo pidieron mis hijos, ¿qué? Porque tienes ¿cuántos? Tengo dos. Dos niños. Una nena de 11, Camila. Mira, estos, ¿no? Sí, ahí cuando eran pequeños. ¡Ay, qué bonita foto! Hace 11 años de eso. Mi nena tiene 11 y Agustín 10. ¿Pero cómo como 11? Pero si tú debes de tener 20 años. Sí. No, tengo 30. No. 30. ¿30 tienes? 12 de casado. ¿A los 18 te casaste? Por eso la pregunta, digo, a los 15, yo empecé a trabajar a los 14, allá se empieza a trabajar muy bien. Qué increíble los nervios que tengo y ahí estaba... Después de tantos programas, ¿eh? ¿De cuántos? 47, por ahí. Tercer veterano. 47 programas. Sí. Y aquí estás. Bueno. Acá estoy, a ver aquí, qué tenemos. Y ahí está tu panel, aquí está tu tarde, tu posibilidad de llevarte 100 millones de pesetas. Ojalá. 600.000 euros. O una lechuga. ¿Eh? ¿Una lechuguita? ¿Por qué una lechuga? Porque está en el... Ah, no, espérate. ¿O estoy...? Espérate, no, que me he liado yo, no pasa nada. Ah, es bueno. Que tengo aquí las pantallas un poco mezcladas. Para, mira, que no me lo he inventado, en el mío pone lechuga, pero en realidad es un pato. Anda que tiene mucho que ver, pato y lechuga. Se nos ha traspapelado un poco la pantalla, no pasa nada, tenemos tantos objetos. Es un pato lo que tenemos. ¡Ah, qué lindo! Claro, yo miraba y decía, ¿qué lechuga tan amarilla? Y es un pato. ¡Ah! El patito. Chico, ¿eh? Tenemos una baraja. No. Que si tuviéramos aquí a Rubén de Lugo nos haría un juego. Ah, mira, eso me gusta. ¡Para ya! ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo paro esto? Este es como el de Duracell, el conejo. Eso como el de Inma, mi compañera, que tenía... ¿Qué tenía? ¿Cómo que le dicen ustedes macaquito. A eso? No, Inma, como que tenía... Un Airgun de esos, sí. Un muñequito, exactamente, un click. Exactamente. Nando, hermano, hacemos una paradita breve antes de meternos en faena y eso, vemos anuncios y empezamos a abrir cajas, así que no te muevas, por favor, hasta ahora mismo. Tarde del jueves 16 de marzo y Nando junto a Jesús en plató, listo para intentar compartir contigo los 600.000 euros de hoy de Ayatu. ¡Anímate! ¡Corre! Coge el móvil, escribe la palabra caja y envía mensajes al 5557. Sí, ya sé que el premio de ayer fue muy heavy o muy punky o como quieras llamarlo, pero ¿tú te has fijado bien en la cantidad de cajas que hay con un montón de pasta en su interior? En mi caso, ganar con Ayatu desde casa es muy fácil y lo más normal. Bueno, venga, vamos a olvidar lo de ayer y a pasar página lo más rápido posible. Los 25 euros son para Pilar Hernán Sanz, de Madrid. Bueno, los demás, 600.000 euros en juego. Y Nando dispuesto a abrir cajas. ¿Están preparados? ¿Viste? Corran, pero ya. Envíen mensajes con la palabra caja al 5557. Que nadie da más por menos, de verdad. Hasta mañana. Adiós.
ya estamos acá. Como diría Nando, nuestro concursante. Así que cuando quieras, empezamos. Voy a empezar por Eli de Zaragoza. Mucha suerte. Bueno, 22. No me mientas, ¿eh? No me mientas. Segunda. Es verdad que hay pocas cajas, ¿eh? Sí. Ya sabían más, ¿eh? Ahí no, ahí no, ahí no, ahí no. Ahí no, ahí no, ahí, ahí no. No. Ahí tampoco. Teresa. ¿Qué pasó? Me van a mentir, ¿no? Están todos contentos porque me querían. Porque por fin te pueden mentir todos. Y ahora yo no les puedo mentir, no me miento. Mucha suerte. Vale. A ver. Mal. Malísimo. Se van a mentir todos. Me van a mentir todos, ¿no? Todos te van a mentir. Bueno, Dios mío. Sigo. Voy a abrir a mi compañera de viaje. Que le dije que iba a salir antes que ella. Fátima, Raquel. No, ¿quién? A Raquel. Raquel de Cuenca. Raquel. 19. Bueno, cariño, no, ha no sido un placer viajar contigo. No me mientas. Que no lo dudes. No, por favor. ¿Que no? Que no lo dudes. Por favor. Bueno. No, pues no. No va a mentir. Lo siento. Te juro. No te iba a venir. ¡Fuerza! 19. Hilario. Teresa, te estás riendo. No me... ¡El pato! Bueno, no está tan mal, ¿no? Esos 140 en paña. Ya estás, te vas relajando un poquito. Sí, 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 cada vez que abro una caja un miedo, pero bueno, pasé peores. Voy a abrir a Bea. Venga. Lo guayo de mi vida, de mi corazón. Que sepas que en Donosti tienes una amiga de corazón. Suerte. Bueno, muchas gracias. Te va a echar en mogollón de menos. Es una frase. Te lo juro que la inspiración me la da Isabel, de verdad. No te miento, tío. No puedo. Venga, Nando, que queda los 120 ahí. ¿Cuántas llevamos? Cinco. Cinco, ¿no? Nos lo hemos cargado. Sí, ¿no? Nada. Muy feo, ¿eh? Bueno, voy a buscar la de 120.000, a ver dónde está. Pues le estoy pegando bien. Por lo menos aguanta la de 120.000. Óscar. ¡Guapo! Que tenga muchísima suerte. ¿No le ibas a decir cantando hoy todo para que se te entendiera bien? Me ha dicho hoy, antes de empezar el programa, hoy lo voy a decir todo cantando para que se me entienda bien, porque cantando se me entiende mejor. Ale. Vamos a ver lo que te voy a sacar. No. No, el 7 nunca miente. ¿Mal? ¡Niau! Bueno, está bien, me lo dije. Bueno, Jesús, con lo que necesito, qué increíble. Y bueno. Pues ahí están las seis primeras, Nando. No sé qué decirte, la verdad, porque... No, está muy mal, está muy mal. O sea, saqué el pato, pero saqué las dos mejor. Pero llevamos una época... Pero mal comienzo, buen final, ¿eh? Mal comienzo, buen final. Llevamos una época de mucha lucha y arrancamos mal, pero acabamos bien. O sea que no nos vamos a venir abajo. Buenas bueno. tardes. Nos consolamos. Claro. ¿Estará en el cajo, Pip? ¿Qué dice? Vaya. ¿Qué dice? A ver. ¿Cuánto? Parece que hoy viene un poquito rebotado. Sí, no importa, no importa. Hoy. Bueno, que hoy también viene un poquito rebotado. No tengo oferta para ti. No, sigo abriendo.
puedes seguir abriendo o puedes cambiar de caja. Pero dinero de momento no hay. ¿Hay alguna caja que te guste? Él sabe. La tendría que cambiar por mi número, que me hizo ganar mucho dinero y perder mucho dinero. Pero ya sería... ¿Qué número es ese? El 17. ¿Que juegas a juegos de azar o algo? Sí, sí, soy muy jugador. Pero bueno, ¿y con el por suerte? No, por suerte lo he dejado. Hace 3 años que estoy en España que he dejado. Muy jugador, de ¿estabas pequeño. ¿Un poco enganchado o qué? Sí, demasiado. Digo, gané mucho dinero, pero perdí mucho. Es una enfermedad muy... Pero bueno, justo me llamaron de acá. Me anoté y... Pero bueno, es mi número el 17, pero... ¿Qué haces? Si te atreves a cambiarlo... Me gusta el 4. Lo voy a cambiar por el 17 por cambiarlo, pero bueno. Lo voy a cambiar por mano. A ver si me da suerte ese número. Bueno, no la voy a abrir. ¿Y si lo has cambiado por bueno? Ojalá. Ojalá estén acá los 120. Adriano. Uruguayo. Suerte. Con esa corbata, mira. Con esta corbata, es en homenaje, es una cosa muy seria, en homenaje a lo guapisísimo que iba Jesús Vázquez con su corbata en la entrega de los TP de oro. Fernando, suerte. No me mientas. No, no, no te miento. No. No, después de los 2 palos... Ahí va. ¡Wow! No. No me lo digas. No, lo siento. Vente, no. Sí. Lo siento, tío. Bueno. Ah, están todos gozando. Están todos Nando, gozando. Nando, que me ponen aquí que eres rotulador. No. Está equivocado. No damos una en la pantalla. Soy de todo. ¿Eh? No, soy de todo. Bueno, cuando vine acá, vine decidido a todo, ¿no? Digo. Pero vale. Tanto trabajo tuve acá en España que bueno. En el campo has trabajado. También. Has entrenado en un equipo de fútbol. Bueno, eso. Infantil. Pero bueno, ya me echaron también, así que... Bueno, pues vamos a ver si te echamos de aquí con dinero, Nando. ¿Cuántas llevo, Jesús? A ver, que necesito dinero. 3 y 4, 7 llevamos. Hay que abrir 2 más. Antonio. Suerte. Abrime una amarilla. Abrirnos una amarilla, Antonio, que necesitamos dinero. Lo siento. No. Estoy malo. Yo no mentía, ¿eh? 2 y 3, 5 y 3, 8. ¿Cómo mienten, eh? 120.000 euros están ahí. Bueno. De momento, a ver si aguantan mucho. Vamos a abrir una más, Nando. Esa no la puedo abrir. Esa tampoco. Esa tampoco. Esa tampoco. Esa tampoco. Esa. Elena. Hay que abrirlas todas, ¿eh, Nando? Elena. 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 16. Asiatunera. ¿Cuántos programas vas? 47, 40 y algo. Vale, pues ya te tocaba. 43, dice tu amigo Jorge. 43. Bueno, que espero que sigamos en contacto con el Foro Asiatunero. El Foro Asiatunero. Que nos da mucha vida. No, no te quiero ni ver. ¿No? Que mucha suerte, ¿eh? No te voy a engañar. No, en serio. Oscar, hace como hacías. Mírame y dices. ¿Me regaña? No te voy a engañar. No. Dime. 3 amarillas. 3 amarillas seguidas. Yo creo que. Mira cómo se acomodó un poquito, ¿no? Te has quitado las 5 peores cajas, te has quitado del panel. Está mucho mejor que hace un ratito. ¿Cómo lo ves, Jorge? Se acomodó un poquito, ¿no? Muy bien. Está mucho mejor. Ha cambiado mucho. La ha mejorado. Pero ¿sabes qué me transmite realmente? Cada concursante transmite una cosa. Sí. Y tú transmites que realmente necesitas dinero. No te voy a contar la historia, pero. Lo necesito. Lo necesitas, ¿verdad? Esta tarde necesitamos dinero. Dice el banquero que por qué no pruebas a contarle algo para que así él a lo mejor varía su oferta. Que le cuente. No, no. ¿Por qué necesitas dinero? ¿Por qué? Todo el mundo lo necesita. Pero bueno, no voy a dar lástima y a contar toda mi historia. Pero si sabe que vine a España, digo, salí de Uruguay una vida muy...
que es un país muy lindo, pero realmente se vive... complicado. Y bueno, y con dos hijos, y vine acá a España engañado, como viene mucha gente. Yo vine y caí engañado, y bueno, la historia la saben mis compañeros. Y ahora, bueno, después me pude acomodar un poquito, trabajando eso, pero ahora con el tema de la regularización nueva, de papeles y eso, el trabajo está medio complicado. Y estoy sin trabajo, y mi señora... Y mis nenes hace 3 años no vienen a los abuelos y, bueno... Muy pobre. No, no quiero hablar. Necesitamos dinero. Necesitamos dinero, jefe. ¿Bien? Joder. Necesitamos dinero y un segundito para recuperarnos. Venga, bebe un poquito, Nando. Bueno, que la vida es dura a veces, jefe, y... Nando se ha venido de su país, está aquí intentando salir adelante y necesita dinero. Te desea suerte. Muchas gracias. Pero de momento todavía no hay mucho, Nando. Seguiremos luchando. 12.000 euros. Vale. Bueno, vamos a abrir 3 más, ¿no? 3 más. No los quieres. No, no, muchas gracias. Me sirven en pilas, pero necesito un poquito más. Un poquito más. Bueno. No quiere 12.000 euros, borramos. Vamos a por 3 más. Líneas abiertas, ¿eh? Podéis seguir llamando. Hay 120.000 euros, 20 millones. Alba. Tiene la respiración todo el plató, cada vez que abrimos una roja ahora, ¿eh? Solo quedan 5 amarillas, de todas formas, no está nada mal. Hay que ir a buscarlas. Hay que ir a por ellas. Rafa. Bueno, se va ahora el cabecilla, veremos a ver, el bastón de mando está por allí, veremos ahora a ver quién se encarga de... Bueno, el bastón de mando... Bueno, está por ahí, está... Está volando, me parece, por ahí, por España. Oye, León, si está oyéndonos, León, que lo vamos a recuperar. Estamos lo vamos a hacer temblar a León. Bueno, no me mientas. No te miento, ¿eh? Ay, no, no te miento, lo siento. Seguimos conteniendo la respiración porque seguimos perdiendo cajas rojas. Ay, Dios mío. Bueno. Voy a abrir a Inés. Venga. Vamos a abrir a Inés. Número mucha suerte, 5. De corazón. De verdad que lo siento muchísimo. Tampoco. Bueno. Venga, ánimo, ¿no? Vale. No sé quién está peor, si tú o tu amigo Jorge. No pasa nada, vamos arriba. Seguiré luchando, como siempre. Hombre, quedan 60.000 euros en una caja. 30.000 para ti son 5 millones. Quizás ya no es lo que tú venías buscando. Acabamos de tener un mal momento aquí. Ya, el azar. Es un juego de puro azar, dice el banquero. Sí, sí, sí. Por eso de juego ya. Es que creo que él ha tenido algunos problemas con el juego en el pasado. No entraremos en detalles. Dice el banquero que le colocas en una situación un poco difícil porque has vuelto a abrir 3 rojas. Ahora que nos estábamos recuperando... Exactamente. Tiene que bajar, no importa. Tiene que volver a bajar. Todo un poco raro hoy, ¿eh? Aquí hay unas emociones extrañas, Nando, contigo hoy. ¿Qué dice? Es que noto al banquero también un poco... Mira que él nunca deja ver sus emociones, es completamente frío y lineal. Y hoy le veo como dudando, no sabe qué hacer. Dice que vuelve a caer tanto tu oferta que casi prefiere ofrecerte que cambies de caja otra vez.
o sigues abriendo cajas con la 17. Ahora te digo una cosa, que lo digo siempre, no subestimes la maldad del banquero, ¿eh? Yo me juego. Que nadie piense, ah, pues a lo mejor le ha dado pena porque el chaval está agobiado. No te fíes mucho, ¿eh? No, pero yo pienso que él no va a ser tan malo. La voy a cambiar. No, pienso que no. Y si es, bueno. ¿A quién fue que tenía 60.000 euros? Sí. Y los... Luisma, de Madrid, que iba a montar su peluquería. La voy a cambiar por el 21, que es la fecha de nacimiento de mi nena. Y bueno, y ahora sí. Ya no me queda más cambio, ¿no? Bueno, no se sabe. Te tengo que abrir, Jorge. Te tengo que abrir. Vale, ¿eh? Te tengo que abrir. Bueno. Segundo cambio de la tarde. Vamos a ver, empezamos con la 18, ¿no? ¿Cuántas tengo? Tengo que abrir. Voy a abrir, espérate, dos. Espérate, que estamos en las 10 últimas. Voy a abrir. Tenemos tiempo. Voy a abrir las dos que cambié. O sea, la 18 en ese orden y mi número. La 17. Exactamente, no la voy a ver. Las dos cajas que estuvieron en la mesa. Exactamente. Y ahí, bueno, lo del banquero, pienso yo que no me va a hacer lo mismo, pero bueno. ¿Abrimos entonces esas dos? Sí, 18. Seguro, Nando. Empezamos por la 18. 18 y 17. Yo cuando, teniendo tantas cajas, ¿verdad? Yo me da, sinceramente. Si me ofrece el cambio es porque en la 17 no había nada. No tiene por qué, ¿eh? Y en la 18 no había nada. Genia cambió los 600.000. Acuérdate. Si te da igual, abrir tienes que abrirlas todas, déjalas para el final. Pero bueno, si quieres... bueno, venga, ya. Venga. Que la mesa es muy complicado y los concursantes tienen mucha presión. A Manu, a Manu. Abre la 18, que es la que él quería abrir. A Manu. Uruguayo. La primera caja que le tocó. Que tenga la aspiradora, ¿vale? Y le daba mi caja. Que deja huella. Bueno. Ya sabemos una cosa, Nando, y es que saliste a concursar con una aspiradora. ¿Qué te parece? Y bueno, estoy haciendo las tareas de la casa, ¿no? Está bien. Saliste a concursar con una aspiradora. Te ofreció un cambio y la cambiaste por la 17. Voy a abrir mi número y acá sí. No quiero verlo. Es mi número de toda la vida. De lo bueno y de lo malo. De todo, de todo, de todo. Con ese número, bueno. Te han pasado historias, muchas historias, historias. Y ahora, justo en este juego, tuve programas anteriores, 600.000 con ese número, 240.000. Ahí está. Y lo vas a abrir. Sí. Bueno, de hecho, la cambiaste. Los 30. Segunda caja que tuvo en la mesa, la número 17, que ahora tiene Javi, venga, y que también la cambió. Mucha suerte. No me mientas. Te voy a echar de menos muchísimo, tío. No te miento. Había aquí un ambiente contigo. Bueno, vamos a recapitular, Nando, porque... Pero ahora ya no puedo abrir más. Vaya tarde extraña, ¿eh? Y vaya mala suerte que está teniendo Nando esta tarde, a lo mejor hasta ahora. Hasta la caja número 21, que es la tercera caja. Primera caja, tenías una aspiradora. La cambiaste por una caja con 30 euros. Tenía el número de Jorge. Lo cambié por mi número y acá tengo el de mi hija. Y puede ser que lo hayas cambiado por 60.000. Ojalá. ¡Pua, qué horrible! No. Duro estoy. ¿Qué? Era verdad lo que decían, estar acá. Dios mío. Hay mucha tensión esta tarde en la mesa. Se ponen a llorar y yo me muero, por favor. Es que están llorando en el público. Una chica del público está llorando. ¿Pero os conocéis? Viene todos los programas. Ah, que es una chica que ha venido a más programas y conoce a Nando. Y está... Pero bueno, ya se está riendo. Pero de verdad le digo, señor banquero, que mire que yo paso aquí todas las tardes. Hoy hay una emoción especial en el plató. Hay muchos nervios, mucha tensión, mucha... No sé, Nando nos ha traído toda esta... Dios mío. ...emoción a la mesa. Sí. 15, 19, 4. Bueno. Bueno, ¿qué dice ahora? No dice mucho. No sé si la emoción llega arriba o no. No importa. De momento, dice que tu caja vuelve a valer lo que valía... 12.000. 12.000 euros. Bueno. Vamos subiendo otra vez. Tengo que abrir dos más. Qué difícil, ¿eh? Bueno, voy a abrir... Tendríamos que abrir dos más. Voy a abrir dos más. Vas a seguir jugando. Voy a abrir dos más. No nos has dicho ni cuánto dinero necesitabas. Ahora los 60.000.
Hombre, ya, lo necesitaba 120. Necesitaba 50, 60 para mí. Pero bueno. Para poner un poco, digamos, a flote tu vida. Pagar deudas de mi país, mis padres, tratar de traerlos para acá. Si no podía traerlos, bueno, que mis nenes los fueran a visitar. Y el trabajo, ¿no? Digo, 30.000 euros te tienes que apañar en el mejor de los casos. Vale. Vamos a intentar llevárnoslo. De momento abrimos dos. Voy a abrir dos. Estamos ya en las ocho últimas, ¿eh? 60.000 euros en juego, 10 millones. 15, 19. Juan. Número 12. Me tienes que me están temblando hasta las manos, chiquillo. Yo, vamos, ojalá tenga una amarilla, vamos, porque tú lo sabes. No, es verdad, tío, que me tiene cogido, me tiene cogido del todo, vamos. No te voy a mentir, es una roja, vamos. 200 monos. Ay, don Fernando. ¿Qué abro, Dios mío? Tranquilo, que tienes tiempo para pensar, para relajarte, para beber, para respirar. Vamos bien. Y para, sobre todo para pensar cuál quieres abrir. Porque aquí sí que nos la jugamos. Te queda esa caja con 60.000. Y si la perdemos, se acabó. 3, 10, 20. Jorge. Vamos allá. Dios mío. Se me cae todo. Se me cae todo. Tu compi de batalla. Mi compi y todo. Ha sido todo para mí. A ver si le das una buena noticia. Sí. Bien. Venga, no, tú tranquilo. Tranquilo, tío, tranquilo. Qué tranquilo. No tengo más números. ¿Cómo estás, Rey? Estás como agotado. Ah, estoy muy mal, muy mal. Que mucha presión. Pasan muchos nervios aquí en la mesa. No, tenía mucha presión. Bueno, ¿qué tengo? A ver. Que tenías mucha presión, pareces un jugador de fútbol. Sí, igual, sí. No, no. Mucha presión. Tengo presión de casa y mía y... Bueno, a ver. Ya me llama. ¿Ya me llama? Pero entonces ahí, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Siete cajas? ¿Seis? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uy, ya no puedo ni contar. Veo siete. Estoy muy mal. Oh. Estamos muy mal. Ay, Dios mío. El concursante ve más cajas. No, ya estoy muy mal. Mucha presión, repite. Qué rollo. Mucha presión. Sí. ¿Y por qué llevas la salamandra aquí? Uf, también otra historia. Otra historia. Es que todas las historias... Yo miré que llevo toda la tarde intentando tener una conversación con él, pero todos son unas historias tan largas que no... Explícale que es una iguana, es el animal más potente sexualmente de toda la Tierra. No. A ver si me pasaba algo de... Hace el amor más de 100 veces al día. Más de 100 veces al día hace el amor, la iguana. Imagínate. Pues que yo... me pase el 10% y... Yo he estado de una vez en las Islas Galápagos, que están llenas de iguanas, y no estaban todo el día... Porque no las ves. Bueno, en una hora lo hacen 100 veces, entonces lo hacen de noche. Lo hacen 100 veces durante la noche y de día están todas allí tiradas ahí al sol. Claro, descansando, ahora lo entiendo, por eso están todas allí tan quietas todo el día. Están recuperándose de la noche. El banquero duda de la veracidad de tus datos. ¿De qué datos? Dice que no te estarás inventando lo de las 100 veces diarias. No, lo leí en un libro, entonces me lo hice por eso, pero que no lo comprobé. Lo leí en un libro. Me compré dos, pero no lo hacían, digo. O sea que... No lo hicieron, se ve que estaban cogiendo. Te lo hiciste el tatuaje por eso, para ver si se te contagiaba la potencia. Tengo más tatuajes por todo, pero eran cuando era... Ya tiene como 13 años, por ahí, imagínate. Bueno, en su época loca, joven. Exactamente. Dijo, voy a ser como una iguana, voy a estar todo el día ahí. Exactamente. Bueno, Dios mío. Bueno, 13 años, dice el banquero, que llevas con ese tatuaje al cuello. ¿Y qué dice? 13.000. 1.000 euros por año. Está bien. 13.000 euros, vale, la caja. Cifra. Quedan 6, ¿eh? Atentos, que quedan 6 cajas, 60.000 euros, 13.000 le ofrece... Tengo que abrir dos, ¿no? Tendríamos que abrir una seguro, a partir de aquí, y en función de cuál abras, a lo mejor nos vuelve a llamar. Qué feo esto, ¿eh? Voy a abrir Isabel, a ver qué me... No quiere los 13.000, no quiere estar lanzado. No, los quiero, sí, los quiero, pero... Yo sé que no. Pero no vendes la caja por 13.000. Ahí va, quiero, si me da 13.000 y aparte puedo seguir... O sea...
quiero... A ver, Nando, no me mares que ya sabes las reglas del juego. No, 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 sigo jugando, voy a abrir. Nova no vende su caja por 13.000 euros. Quedan 6 cajas. Una de ellas tiene 60.000, que no es lo que él quería, pero se acerca un poco a sus necesidades y lo va a intentar. De momento va a abrir una, líneas abiertas. Isabel, ¿puedes decir algo? ¿Cómo tienes decir algo si me no, si me dejan las lágrimas. Me duele más el dolor de aquí que el de aquí. Vale. Vale. Entonces, no quiero llorar, pero bueno. Que hoy en nuestra conversación le he dicho a Nando que iba a salir. Pero también en otras conversaciones he descubierto una persona que con su corta edad ha sido valiente porque le ha hecho a la vida frente. Viene cargado de ilusiones, de sueños para cumplir con sus hijos y con su mujer. Y solo decirte que siempre tengas un proyecto por realizar, momentos para sonreír, alguien a quien amar y amigos como estos para ser feliz. Y que la suerte está con los audaces y tú lo eres. Hola. Qué fuerte. Me vais a hacer llorar a qué mí. Qué fuerte, ¿eh? No, pero esto. No toma, quería, toma, no quería, toma. No quería esto, pero. Nando, tenemos que parar otra vez con toda esta tensión, con toda esta emoción y con la posibilidad todavía de llevarse dinero, Nando. Así que ponemos unos cuantos anuncios y que todo el mundo contenga la respiración hasta que volvamos, ¿vale? Venga, nos movemos. Tener la respiración era en sentido figurado, no os habréis puesto morados todo. A ver cuándo vuelve. Respirad, que ya estamos aquí y a ver cómo termina esto. Nando. Dios mío. Uf. Ay, lo peor, no puedo. De verdad, estamos muy emocionados. Yo se lo he dicho nada más empezar que se notan las emociones y hoy se notaba mucho en la mesa. Así estamos. Vale, usted no se inmuta ante nada, ¿eh? Es su trabajo. Va subiendo, Nando, esto. Va subiendo, nos está costando sangre, sudor y lágrimas. Nunca mejor dicho lo de las lágrimas, pero va subiendo. 15.000 euros. 5 cajas. Uf, Dios mío. Voy a abrir una más. ¡Va a abrir una más! ¡No quiere 15.000! Bueno, si los quiere, o los querría. Pero no vende por 15.000, va a arriesgarse, las líneas están abiertas. Voy a abrir a Gonzalo. Lo único Gonzalo. Que no me engañen, por favor. Estoy... Bueno... Pasándolo muy mal. Yo sabes que pienso que de todas las personas puedes aprender algo, pero nuestras conversaciones por la noche... Yo creo que me costará encontrar a alguien tan cercano a mí y que me haya enseñado tanto, de verdad. No es lo peor, pero mal, mal. Regular. Bueno. Siéntate que borramos los 18.000. Quedan 4 cajas, Nando. En una de ellas hay mucha pasta. Es lo que necesito, 60. Pues ahí están, en una de las 4 últimas cajas. Lo que pasa es que el banquero te va a tentar. Necesito 60. Necesita 60. Qué feo esto. Me imagino que todavía no los valen. Sí. Está complicado. Ahí vamos. Como toda mi vida, ¿no? Qué horrible. Va subiendo, pero muy despacito, Nando. Sufriendo.
15.000 fue la última. Sí, 16. Como los uruguayos sufriendo, hasta en el fútbol. Nada, nada, no, no vamos al Mundial, no, no. 16.000 euros. 16. Pero abrir otra más me muero, un infarto. Voy a abrir una más. ¡Va a abrir una más! Va a seguir abriendo. A pesar de... El loco. De esta necesidad de dinero que dice que tiene, no se quiere plantar todavía. Quizás sea por eso. Líneas abiertas. Enviado un mensaje. Una de dos. O estás muy loco sí. O necesitas mucho el dinero. Las dos cosas pueden ser, ¿no? No, estoy loco, sí. Eso es verdad. Porque te la estás jugando, ¿eh, Nando? Jesús, vamos a abrir una. Jesús, 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 Jesús. Estoy locas. Vamos a abrir una y recemos para que llame el banquero, porque no tiene obligación de llamar. A lo mejor tienes que abrir dos. No importa. Voy a abrir... ¿Cuál vas a abrir? Aldara, número 10. Estoy más nerviosa Escóndete. Que mi presentación, de verdad. Bueno, está papá, más nerviosa que el día que se presentó. Oh, por favor. No te voy a mentir. Nos la jugamos, Aldara. No, lo siento. No sé si... No me lo digas. Ya está. Voy a abrir a Fátima. Ya está. Fátima, vamos. Ya hablaremos después, ¿no? Vale. Ahora hay muchas emociones. Está bien. No pensaba que yo tenía los... Pues así estamos. Un poco sin palabras todos hoy en el plató. Hay un ambiente de mucha tensión. ¿Te gustaría volver a cambiar de caja, Nando? Sí, la cambio. Puedes, si no quieres cambiarla por cuarta vez, hay una oferta, ¿eh? ¿Pero qué? ¿O la cambio u oferta? Hay que elegir. O cambio u oferta. ¡Oh! Es la misma de... del enchufe. ¿Tú crees? El enchufe es lo mismo. ¿La cambió por un enchufe? ¿O se quedó con la caja y había un enchufe? La cambió. La cambió por el enchufe. 30.000 por el enchufe. ¿Y tú crees que aquí hay 12.000 y te está forzando a cambiarla por la de...? ¡Vuelve a cambiar de caja! Cuarta, ya he perdido la cuenta esta tarde. Dale la vuelta, José Manuel. Jorge, ¿estás bien? Sí. Está pasando peor, casi. Que le veo que está... Pues hasta aquí hemos llegado. Nada, va a tener los 12.000. Lo tienes, tío. En una de las dos había 12.000 y en otra había 300 euros. La cambió en el último momento. Yo siempre digo, siempre, por muy dura que sea la situación que esté viviendo el concursante, no penséis que el banquero está aquí para apiadarse de nadie. Cuando lo digo es por algo, Nando. El banquero está aquí para jugar. No, yo pienso que sí. Con vosotros. Y a veces realmente juega con vosotros. Antes que me digas, no quiero mandar besos ni nada, pero agradecerle a Ana de Zaragoza, no sé si te acuerdas de ella, me ayudó mucho acá en el programa, ella sabe cómo, a mi amigo León y a Jorge, los tres. Y un beso a mis padres, que aunque ustedes no quieran creerlo, lo ven en el programa ya. Y decirles, bueno, que si Dios quiere y si ahí están los 12.000, los podré por lo menos ir a ver con... No están, Rey. De verdad que no sabes cuantísimo, lo siento. Están. No están, no están. No, no, míralo. No están, lo siento. ¿Qué es
clase de la 21. Vaya tarde de emociones. Ya podéis venir. Gracias a todos. Un beso. Nos vemos todos los días aquí. Bien, campeón. Bien.